Good boy. Amigo. You sleepy? Here, lay down mama's spot. Lay down, mama. Lay down. Lay down. Lay down. Down my pinky. Pinky. Oh. You want BP? Want BP? Buenos días, familia Spanglish. ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro. Ahí está. Bienvenidos a otro video a nuestro canal. El día de hoy les traigo mi mañana conmigo. Esta es edición quedar en casa. Como vieron, primero saco mis perros. Es lo primero que hago, que los saco. Les doy de comer. Los voy a meter en la jaula. Me espero un rato porque esta cosa está así. Espérenme si me he metido. Y los vuelvo a meter después que comen. Me espero un rato y después los vuelvo a sacar. Es una rutina. Pero ahorita ya estoy aquí sentada. Matías ya se levantó. Siempre es uno de los primeros que se levanta. Si no es él, es Kaeli. Y yo ahorita fui a agarrar mi celular. Me voy a meter un ratito a ver Instagram y todo eso. Y estoy viendo las noticias. Todas las mañanas pongo las noticias, entonces sí, y así vamos a empezar esta mañana conmigo. Y ay Dios, y no se olviden de, si todavía no se han suscrito, no se olviden de suscribirse presionando esa cajita roja que dice subscribe para que forme parte de la familia Spanglish y así la familia Spanglish siga creciendo. Y no se olviden de comentar, darle like y compartir, porque me ayudaría mucho, mucho, mucho en mi canal. Y sigamos con esta mañana. No me contestó. Ok, familia Spanglish, ya me levanté de el asiento y voy a hacer algo de comer. Tengo ganas de comer papa con chorizo, pero antes de hacer el desayuno, miren todo este relaje, miren todos esos trastes que tengo ahí. So voy a poner todos esos trastes a recoger, pero antes de tiempo voy a abrir la cortina para que les entre luz a mis plantas. Entonces, sí, y quiero hacer papa con chorizo. Me gusta mucho, me gusta comer chorizo, pero no me gusta el huevo. Eso es algo de mi familia Spanglish. A mí no me gusta el huevo. Me da como asco. No lo puedo comer. La única manera que yo les como el huevo es si estoy de antojos y quiero huevo. Es la única manera. Pero si alguien me ofrece huevo, si alguien me ofrece huevo, es como que no quiero. Entonces sí, me gusta el chorizo, pero no con huevo, sino con papa. Y tengo papa. Y ahorita no se puede desperdiciar la comida. Y antes que se me maleen, voy a hacer unas papas. Chorizo con papas. Ay, es que miren todo este relajo.
Estas niñas me sacan las cosas de las gavetas, especialmente Matías, no tanto las niñas, Matías. Y no me lo guardan. Pero sí, vamos a hacer estos trastes y ahorita les enseño cómo voy a hacer los las papas con chorizo, ¿ok? Ya recogí, ya puse los trastes a lavar, ya limpié aquí todo esto, el de la basura. Ya voy a hacer voy a cortar mis papas. Aquí tengo, voy a hacer 3 papas, no sé si usar 4. Hay que hacer 4 papas. Vamos a agarrar otra papa. Y aquí está mi chorizo. Voy a usar este, ya lo tenía ahí y es de Reinaldo's. It's a soy chorizo, es vegetariano. Este lo compré porque como estaba haciendo la dieta de keto, compré este, pero sabe igual, está rico, está bueno, entonces vamos a usar este. Y las papas las voy a lavar y las voy a pelar y las voy a cortar, ¿ok? Let's go. Voy a poner mi olla a calentar. We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. Llegó mi ayudante a ayudarme a hacer el desayuno. La chef Adriana o chef Pita, ¿cómo quiere que te digamos? Anything. Wow, okay. So ya corté todas las papas. Ahora las vamos a echar en la pot. Yo las corto un poquito grande porque si las corto muy chiquitas se van a cocinar y se van a poner muy suavecitas. Y como pues que eso no me gusta a mí. Entonces es al modo que a ustedes les guste la papa. Las vamos a echar ahí. Vamos a dejar que se cocinen un poquito. Ok. Ahí anda Matías con Spanky. Hi, Spanky. Siéntate. Sit. Sit. Good boy. You're such a good boy. Los tengo que turnearlos. Ahorita anda él afuera y después voy a sacar a la Lizzo. Porque si no están pele. Y no me gusta que estén peleando. No. Oh my goodness. ¿Qué te pasó aquí? ¿Qué te pasó aquí? ¿Qué te pasó allí? ¿Quién te golpeó aquí? Apo. ¿Apo? ¿La Apo te golpeó la face? Miren, le quiere comer su banana. No, Spanky. No, Spanky. Ok, vamos a seguir cocinando. Ok, voy a dejar que las papas se estén cocinando un poquito. Y voy a cambiarle el pañal a Matías. Vamos, Matías, pamper time. Pamper time. All done. Ya está Matías. Wow, mírenlo. Bye bye.
no. Sí, sí, sí. No, no. Sí, sí. No. Sí. No. Bye. Ya le añadí el chorizo. El soy diesel. Oh, oh. Y ahora lo voy a dejar que se cocine bien el chorizo. Ok, ahorita que se está cocinando el chorizo, les voy a compartir que llené mi vasito de agua. Este vasito lo compré por Amazon, si están interesadas. Y tiene como las horas y las medidas que uno tiene que tomar el agua como al comienzo. Déjenles enseño. Como aquí dice 8 a.m., entonces hasta a las 8 de la mañana tiene que ir aquí, a las 9 aquí, a las 10 aquí, 11, 12, a la 1 y después la vuelve a llenar 1, después 2, 3, 4, 5, 6, 7 y ya se termina la cantidad de agua que tiene que tener uno al día. Entonces yo compré este vasito por Amazon, si están interesadas se los voy a dejar abajito en la descripción. No creo que me costó más de $20. Está muy bonito, tienen diferentes colores, pero yo compré este porque era el más barato y no quería gastar más dinero. Pero les cuento que ya llevo como una semana con él y no lo he ocupado. Y hoy lo voy a empezar a ocupar porque necesito tomar, de verdad, familia Springlish, tengo que empezar a tomar más agua porque siento que me falta. Tomo mucha como cafeína, mucho café, mucho... No... Escojo otras cosas y no escojo el agua, entonces como que necesito echarle agua a mi cuerpo. Entonces yo no soy de tomar de botellas de agua y no soy de tomar de vaso, como que me cuesta más tomar de vaso, no sé, me gusta más con el popote, con la pajilla, así siento que yo tomo agua más rápido. Entonces voy a empezar el día de hoy a tomar agua por mi vasito. Ojalá que lo pueda terminar el día de hoy. Ya voy atrasada porque ya son las 10:10. Entonces tengo que ir por aquí. Entonces voy a tratar de llegar a mi meta del día de hoy. Entonces sí, vamos a dejar que se cocine un poquito más el chorizo. Después le sigo grabando mi mañana. Esa rutina de mañana es mi rutina de mañana. No es la rutina como de mis hijas. Porque como ustedes saben, con lo que está pasando no estamos haciendo nada. Estamos en la casa. Entonces como que ahorita no tenemos una rutina porque todavía no me han entregado las cosas de la escuela. Entonces ya que tengamos las cosas de la escuela y la rutina como que ya media, como figured out, les voy a grabar una mañana con mi rutina de mañana con ellas. Esa es como mi rutina mía, lo que yo hago cada día. Trato así, casi todas mis mañanas son iguales. Pero sí, ojalá que les esté gustando. Sigamos con el video porque se me van a quemar las papas y el chorizo. Ok, aquí está mi chorizo con papa, un poquito de queso, aguacate. Tatiana me sirvió orange juice. Está mi agua. Está Tatiana. Hi. Lapita. Hi. Kaeli. Y apareció la isla. ¿Dónde estabas? Oh, y ahí viene Matías. We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young.